何もなかった。生きたい。ワンピースは実在する。Pocos o ningún momento hemos vivido que sean más épicos que los que acabáis de presenciar. Pero hoy Eiichiro Oda ha creado un capítulo, ha cerrado una historia para abrir paso a un presente donde hemos presenciado uno de esos momentos que ha mínimo igualado y para mi gusto superado esos momentos que os he mostrado. Hoy Kozuki Oden acaba de entrar en las leyendas de One Piece por todo lo alto. Increíble. Buenos días, Nakamas. Soy el quinto emperador y hoy os traigo con un peso aquí, o sea, aquí, de verdad lo digo, ¿eh? O sea, acabo de leer literalmente el capítulo, lo he terminado de leer hace 10 minutos y todavía siento un peso aquí de la emoción de vivir semejante capítulo, de haber tenido el honor de presenciar junto a todos a la vez, en directo, por decirlo de alguna forma, el momento en el que ha salido este capítulo a la luz. Un momento, un capítulo inolvidable. No os voy a engañar, desde que leo manga, que viene a ser desde mediados de Dressrosa un poco más para adelante, creo que es la primera vez que he llorado a moco tendido. Es decir, muchas veces se me han puesto los ojos llorosos, la carne de gallina, subidones y tal, pero nunca he derramado lágrimas fuertemente. Hoy ha sido el día. Ver a todos los vainas rojas correr mientras recuerdan el momento en el que se incorporan a Kozuki Oden, ver las frases de Oden, ver todo... me ha conmovido muchísimo y ha hecho que repito, o sea, que tengo un peso aquí que espero que para el final del capítulo, de la review se me pueda quitar, porque no puedo ni levantarme casi. Y bueno, Nakamas, parece ser que el flashback ha terminado. Podría, de no ser por esa última página en la que nos han dado a entender un poquito que ya ha terminado, podríamos suponer que todavía puede haber uno o dos capítulos de ver cómo se distribuyen todos y demás, pero tiene pinta de que en este capítulo se ha cerrado y nos van a dar paso al presente, a la situación actual. Pero bueno, primero, antes de hablar de todo esto, vamos al capítulo, ¿no? ¿Cómo empieza? Pues da comienzo con todos los ciudadanos que en el capítulo anterior estaban metiendo mierda a Oden de que si muérete ya, que tengo cosas que hacer, que no sé qué. Todos se quedan en shock, alucinando tras las palabras de Shinobu, a la cual Fukuro Kuyu, el jefecillo ninja de todo el escuadrón de ninjas de Orochi, arresta a Shinobu después de decir lo que ha dicho, que bueno, que recordemos que era básicamente que por los bailes absurdos estos estaba salvando día tras día a gente del país de Wano de la muerte. Entonces ya todos los habitantes de Wano se quedan alucinando en shock, ya todos animando a Oden, pidiendo clemencia a Orochi y demás. ¿Y qué pasa? Esto es una pura dictadura de Orochi y Kaido, tal cual, así, y no se puede ni abrir la boca. ¿Qué pasa? Pues muchos habitantes de Wano están pidiendo por favor que lo detengan, que no sé qué, ya ha sufrido demasiado. A todos aquellos que abren la boca, hay un tío pues ahí disparando flechas, un subordinado de Orochi, pues callándolos a todos, básicamente asesinándolos, mientras que Orochi dice literalmente que dice, bueno, no dice nada, tiene 3 puntos suspensivos, justo su bocadillo, pero vamos, que vemos que Orochi quiere que todo el mundo esté calladito, que vea la ejecución y a tomar por culo, o sea, nada de que se vaya a salvar. El narrador nos cuenta de que todos los habitantes de Wano estaban observando a la única esperanza de que el país de Wano se salvara, Kozuki Oden. ¿Qué pasa? El propio narrador también nos cuenta de que se enteraron los habitantes de que de repente todos los subordinados de Orochi y los piratas de Kaido habían rodeado a la gente que estaba rodeando a Kozuki Oden. Entonces todos ya se dan cuenta de que algo no pinta bien. Muchos de ellos comienzan a correr, a escapar. Por lo visto hay una forma de mensajería en Wano que nos la revelan ahora mismo en este capítulo también, que es mediante unas flechas que se llaman Yabumi, que vienen a ser pues como unas palomas mensajeras, pero en vez de palomas, pues flechas que se van disparando por ahí. Y llega una a Yasuye, el cual lee, pues debe leer lo que se ha revelado en este capítulo, lo que Shinobu ha revelado en este capítulo. Volvemos a la imagen épica de Oden aguantando el peso de todos los vainas rojas encima mientras hierve en aceite de creo que ponía 800 grados, 700 grados, 700 grados y que seguía aumentando. Y Oden ahí como la mala bestia que es, resistiendo el peso de todos y el abrasador aceite que solo con pasar por al lado suyo, dicen que ya podía matarte. Mientras tanto, todos los habitantes de Wano pidiéndole disculpas y no sé qué, hay Kinemon con mucha mala hostia, le dice, sí, ahora no te jode, ahora que estamos en esta situación, ahora sí.
¿Qué pasa? Que Oden coge y responde: lo haré lo mejor que pueda. O sea, encima de estar ahí en la mierda, nada de odio a los habitantes después de toda la mierda que le han echado, de lo que se han reído de él, nada de eso. Oden perdona y encima dice que hará todo lo posible por ello, por salvarles, por salir de esta tortura. Es que te juro que tengo unas ganas de ver este capítulo animado, porque Nakamas, de aquí a unos 8 o 9 meses, que es lo que suele tardar en llegar la animación, lo que vamos a presenciar en este capítulo de anime no tiene nombre. O sea, no podréis verlo en cualquier lado, tendréis que estar en vuestra habitación a oscuras viendo el capítulo, porque hay que llorar con este capítulo, es que está prohibido no llorar. Y ahora se nos empieza a revelar el propio Oden, no, bueno, les cuenta a los Vainas Rojas, pero claro, nos lo revela a nosotros obviamente, todo en modo de murmuro, porque por lo visto Orochi y demás se dan cuenta de que están hablando de algo, pero no saben de qué. Nos revela algo que yo ya he comentado varias veces, creo que es algo que la mayoría de gente, a la mínima que pensemos un poco, se podía suponer, pero que nos lo revela y es muy interesante escucharlo del propio Oden. Y es que les comenta que si sobrevive, que quiere abrir las fronteras del país de Wano a toda costa. ¿Qué pasa? Que él sabe que seguramente no sobreviva, no por la ejecución, o sea, por la tortura esta, sino porque después, seguramente, si sobrevive, se lo van a cargar. Entonces, les pide a los Vainas Rojas que ellos, en su lugar, digamos, abran las fronteras de Wano. Porque hace 800 años fueron los propios Kozuki los que cerraron las fronteras por una gran razón. La familia Kozuki cerró Wano de puerta a puerta para protegerse de una gran fuerza que se puede dar por hecho, que es el gobierno mundial. Esto es algo que yo he comentado en más de una ocasión, y es que el gobierno mundial es claramente el enemigo, el antagonista del siglo vacío, liderado por Im y el Gorosei, muy probablemente, y donde ya repetí en su momento que tanto Raftel como Zou y como Wano, y también posiblemente Arabasta, ojo, pero bueno, en este caso Wano, tiene gran importancia en el siglo vacío. Seguramente sean esos cuatro reinos, igual alguno más que conozcamos por ahí, los que se enfrentaron al gobierno mundial. ¿Qué pasa? En Wano desconocemos si hay un arma ancestral. Yo sigo diciendo que Momonosuke es Urano, lo tengo bastante claro dentro de mi mapa mental, que Vivi es Plutón, por mucho que se vea en los planos de un barco, el barco realmente no es Plutón como tal, sino es Vivi, Plutón, quien podrá de una forma u otra manejar ese barco. Esto da para otra teoría que ya la subiré, si eso, en un futuro. Pero bueno, para mí, Vivi es Plutón, capaz de manejar el barco que nos enseñó Franky, que no es Plutón. Shirahoshi es la reina marina, ¿cómo se llama? Poseidón, capaz de manejar a los reyes marinos. Y Momonosuke, capaz de manejar a Zunisha, es Urano. Con el fin, hace 800 años, de proteger a ese Urano actual. Al igual que en su momento que estaba Poseidón hace 800 años y hasta ahora no ha habido otro Poseidón, en ese momento no hubo un Urano hasta este flashback donde está Momonosuke, que ahora hay otro Urano que es el propio Momonosuke. ¿Qué pasa? Para proteger al Urano del pasado, junto a los Poneglyph y demás, cerraron las fronteras de Wano, de tal manera que así el gobierno mundial no podría entrar en este lugar y todo se mantendría sano a salvo hasta que venga el próximo Joy Boy. ¿Quién es el próximo Joy Boy? Luffy. ¿Y por qué Luffy? Porque es en la época en la que de nuevo las tres armas ancestrales van a coincidir. Vivi, Plutón. Shirahoshi, Poseidón. Y Momonosuke, Urano. Tres personas con tres poderes diferentes. Vivi, manejar a la gente y al Plutón. Poseidón, a los reyes marinos. Y Momonosuke, a Zunisha. Tres personas que, curiosamente, Luffy ya es amigo de los tres. Y eso, en resumen, que cada 800 años, por lo visto, es cuando coinciden las tres armas ancestrales y un destinado a manejarlas, por decirlo de alguna forma, que es Joy Boy. En este caso, Luffy es nuestro Joy Boy del presente. A todo esto, para mí, es a lo que se estaba refiriendo Kozuki Oden en este capítulo, cuando ahora, un poquito más adelante, dice que en 20 años llegará alguien capaz de salvar todo esto y de provocar una guerra que incluso dividirá los mares. Perdonad por el inciso, necesitaba soltarlo. Volvemos al capítulo y aquí es donde Oden pide que abran las fronteras de Wano en cuanto puedan. Una cosa que ya sabemos por un flashback que comentaban precisamente esto, un flashback cuando estaba Momonosuke y demás, pero bueno, a lo que iba. Coge Raizo y dice algo que me ha impactado, y dice que si ese es tu sueño, señor Oden, también será nuestro sueño. No sé por qué, este capítulo es que hasta la más mínima tontería siento que tiene una carga emocional terrible. Vemos en el reloj que pasan 30 minutos, Orochi se empieza a preocupar, de repente un acelerón rápido, quedan 10 minutos, quedan 5 minutos, 10 segundos, 3 segundos, 1 segundo, y Oden consigue lo que parecía imposible, aguantar una hora en ese aceite hirviendo a más de 700 grados.
todo el mundo feliz porque lo han conseguido, pero claro, como ya dije en la review pasada, algo iba a haber, alguna trampa iban a hacer, porque estaba claro que Oden iba a aguantar esa hora, no podía tener una muerte así sin más. Algo iba a hacer Orochi o Kaido, claramente ha quedado claro que es Orochi. Kaido, dentro de lo malo, bastante legal, dentro de lo que cabe. Sin embargo, Orochi, esa rata inmunda, qué ganas de matarlo, madre mía, ha hecho la trampa. Y de repente, cuando ya parece que todo va a salir bien, cosa que, bueno, parece para los habitantes de Wano, para nosotros ya sabíamos que no, un montón de subordinados de Orochi y de Kaido se ponen rodeando la cazuela en la que estaba Oden, apuntándole con armas. Por cierto, unas imágenes donde vemos la cara de rabia de Oden, la cara de realmente impactado de Kaido, impactado, aunque esté ahí haciéndose el remolón y el duro, está impactado, nos ha jodido una hora en aceite hirviendo, o sea, tiene que tener ahora las piernas como si fuera un Kentucky Fried Chicken. Y ahora viene la trampa del puñetero Orochi. ¿Qué pasa? Después de una hora aguantando, dice el tonto de Orochi, pues mira, justo un minuto antes de que se acabase esto, he decidido cambiar la forma de matarte. Ahora ya no es un aceite hirviendo, ahora es por fusilamiento. Jaja, qué bueno soy, qué fuerte y qué valiente, hijo de puta. Es que te juro que me puede, en cuanto he leído esto en el capítulo, he dado un puño a esta mesa. O sea, he leído aquí el capítulo, pues he soltado un puño aquí a la mesa, que no podía con mi vida. Me está ahora mismo, yo creo que me hago un corte y la sangre me sale hirviendo, te lo juro. Es que creo que no tengo más odio a ningún otro personaje más que a Orochi. Es que unas ganas de que muera, me estoy poniendo hasta rojo. Y ahora viene un gran momento. Oden, sabiendo que algo así iba a pasar, aguantando el peso de todos, dice, chavales, os lo ruego, abrid las fronteras de Wano. ¡Pum! Pega la gran hostia para arriba, consigue que todos los vainas rojas se vayan corriendo y escapando. Un momento muy emotivo, este es el momento a mí que me ha hecho llorar, que es donde están todos los vainas rojas llorando, cada uno recordando cómo entró en la formación de Oden. Todos, pues eso, Kawamatsu y los dos Mink a Taos diciendo, ¿no os parece patético estar asustando a estos críos, no sé qué tal? Todos esos momentos con Kinemon, con Kanjuro, con Raizo, todos llorando, escapando, consiguen escapar de hecho, y Oden todavía en la olla, haciendo tiempo extra encima, mirando a Kaido, y Kaido con una pistola en la mano, diciendo que se apiadará de él, o sea que tendrá piedad de él, y visto lo que debe estar sufriendo ahora, que le hará una muerte rápida, un disparo en toda la cabeza y sin más sufrimiento, y ya está. ¿Qué pasa? Que Kaido dice que esto ya es el fin de los samuráis, que va a cortar la línea de sangre del clan Kozuki, no sé qué, y Oden, con una sonrisa entre oreja y oreja, dice, no subestimes a mis samuráis, a los vainas rojas, no los subestimes, Kaido, Orochi, no los subestiméis, y efectivamente que no los subestimen porque llevan 20 años, unos aguantando vivos, otros viajando al futuro, para encontrarse en el presente, que probablemente en el siguiente capítulo ya volvamos, para derrotar de una vez por todas al maldito tirano de Orochi y al Yonkou Kaido. Y Oden, sus últimas palabras, le dice que le dan igual las circunstancias. Y dice, da igual las circunstancias, yo soy... ¡Pum! Un disparo en toda la cabeza de Kaido. Oden. Y así se cierra el ciclo de vida de Kozuki Oden. Con un disparo en la cabeza a manos del emperador Kaido, tras salvar en gran parte a Wano de manera indirecta, ya que gracias a esta heroicidad que acaba de hacer Oden, sacrificándose él, dejando que los vainas rojas sobrevivan y demás, gracias a ello habrá una repercusión dentro de 20 años en nuestro presente, donde Joy Boy, Luffy, conseguirá derrotar de una vez por todas a estos tiranos. E importante detalle, algo que también me ha dejado con la carne de gallina, Oden muere con una gran sonrisa. Y por favor, no vengáis ahora que si Oden es un D, que si los del clan Kozuki son unos D, no sé qué, por esto de morir sonriendo, que hay una teoría que dice que todos los D que mueren o van a morir tienen una sonrisa. Por favor, no empecéis a rebuscar esos temas, de verdad. O sea, Oden no es un D, no tiene nada que ver, es un Kozuki que tiene relación con los D seguramente, pero nada que ver directamente de sangre con los D. Eso sí, su muerte sonriendo, épica. Top. Y tras esto, se cierra esa parte del capítulo y se abre la de Toki, la de quien yo decía
admito que estaba diciendo todo el rato que estaba ganando muchas papeletas como sospechosa, porque se le veía muy tranquila a pesar de que Odin fuera a morir casi seguro. No lloraba, no nada. En este capítulo me ha dado un sopapo así en toda la cara, Toki, y ha demostrado que no es la traidora. Toki es una tía buena que ha ayudado al futuro una vez más. Recibe una carta de Odin donde dice que ya no puede más, aquí ha llegado su límite y demás, donde dice lo siguiente. Pongo por aquí unas imágenes y lo voy a leer literalmente. Estoy hablando de dentro de más de 20 años tendrá una guerra que incluso podría dividir los océanos. O sea que dentro de 20 años los protagonistas de esa gran guerra deberán adentrarse en el nuevo mundo. Ellos son los que pueden derrotar a Kaido. Se acerca un invierno muy largo para el país de Wano. Toki, quiero que uses tu poder. Si yo muero... Y Toki rompe las hojas. Rompe lo siguiente que tenía que leer. Y Toki, con los ojos llorosos, dice que no deben llorar porque eso demostraría que la debilidad de Odin son ellos. Y eso que no es así. Y cierra el capítulo diciendo: Odin, mira esto. El futuro de dentro de 20 años. Y el narrador nos cierra el capítulo literalmente poniendo la historia empieza a moverse hacia el presente. ¿Qué da a entender esto? Que ya vamos a volver al presente. Como mucho igual hay un capítulo más donde se ve cómo Toki hace la profecía de los 20 años, que vendrán 9 samuráis y no sé qué, eso que vimos al principio de Wano. Pero igual Oda no hace falta ni que nos lo explique al ya haber estado al principio del arco de Wano todo eso explicado. Con lo que creo que ahora no habría problemas si venimos al presente ya. Pero repito, como mucho puede ponernos tal vez un capítulo donde pasa eso. Pero yo creo que ya en el siguiente volveremos a donde se encuentran los Vainas Rojas frente a Onigashima. Así se cierra el capítulo, abriendo las puertas al presente. Capítulo muy emotivo, muy pesado, en el sentido, no pesado de lento, de aburrido, sino de que lo vas leyendo, que se te va. Si realmente sientes la lectura de One Piece, si realmente tienes ese cariño a los personajes, tienes esa capacidad de empatizar con la situación, si tienes este tipo de cosas, un capítulo que no voy a decir que te obligue a llorar. Habrá mucha gente que no habrá llorado, incluso a gente que le habrá parecido que estamos exagerando un montón. Habrá de todo. Pero para mí, de verdad, que la carga emocional que ha tenido este capítulo, el peso que se te pone aquí, las ganas de llorar, que no me las he contenido ni mucho menos, o sea, me ha parecido increíble. Un capítulo de los más legendarios de toda la historia de One Piece. Este flashback, sin duda, ya lo he dicho un millón de veces, pero ahora lo reafirmo más, ahora que está aparentemente ya cerrado del todo, el mejor flashback de toda la historia de One Piece. Y muy difícil que llegue uno que lo supere. Kozuki Oden acaba de ponerse como uno de los top leyendas de la historia de One Piece. Qué pena que ahora mismo esté muerto, tío, de verdad. Cómo me gustaría tenerlo ahora en el presente, me fliparía. Y bueno, en principio, Nakamas, poquito más que comentar. Un capítulo que tampoco da pie a teorizar mucho, sino más a comentarlo, a sentir. Es un capítulo que hay que sentir. Y bueno, pues sobre todo quiero que os quedéis con la pista que nos ha dado Oden de que si hace 800 años el clan Kozuki cerró las fronteras, no sé qué. Os repito un poco por encima lo que creo que es la razón, y es por proteger el arma ancestral, Urano, que va a nacer en Wano, que ya ha nacido en Wano, de hecho, que es Momonosuke. Proteger el tema de los Poneglyph, más cosas que igual no sabemos todavía del país de Wano. Y nada, Nakamas, Wano se está poniendo ya hirviendo, ¿eh? Hostia, hostia. Vale. O sea, según lo estaba diciendo, me he dado cuenta de que el chiste no era el más adecuado, pero, o sea, no estaba planeado ni mucho menos. Pero bueno, lo dicho, la verdad es que increíble, y nada, no tengo mucho más que comentar. Todavía estoy un poco en shock, no os voy a mentir, es un capítulo que cuesta asimilar. Pero nada, no os meto más la turra, Nakamas, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado el capítulo, que estoy segurísimo de que sí. También espero que os haya gustado la review. Si es así, ya sabéis, regaladme un like, suscribíos, Nakamas, importante, por favor, suscribíos ahí abajo si todavía no lo estáis. Y poquito más que comentaros. Así que nada, un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.